Este 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. La finalidad es concientizar a la población sobre los riesgos que implica esta adicción, como lo son el cáncer, enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Existen alrededor de 350.000 fumadores activos en el estado de Sonora, que además de sufrir daño en sus pulmones, están propensos a otro tipo de enfermedades, explica la médica estomatóloga Amelia Espinosa. Cuando un, una persona es fumadora, van a haber daños irreversibles. Uno de los daños irreversibles que se van a anotar va a ser la pigmentación de los órganos dentarios. El siguiente eh, órgano que también se va a ver muy afectado y que es irreversible va a ser el, la encía. La presencia del humo y la nicotina en la cavidad oral causa daños irreversibles. Los riesgos son desde sufrir daños en las encías, perder piezas dentales hasta sufrir de cáncer también hay pigmentaciones en la lengua por la nicotina, hay pigmentaciones en las mucosas, va a haber una resequedad, va a haber mucho daño, también incluso las glándulas salivales las, las afectan, presentan también el inicio de un cáncer y puede ser en cualquier órgano, que puede ser desde lengua, puede ser desde encía o, o alguna parte de la mucosa, que es el contacto y regularmente va a iniciar por una irritación. Los fumadores no son los únicos que sufren. Los productos de mujeres embarazadas, fumadoras también se ven perjudicados, además de quienes son fumadores pasivos. El índice de, de mujeres fumadores, fumadoras perdón, se ha incrementado mucho. Entonces, no están exentas las mujeres embarazadas. Y los productos regularmente se van a caracterizar por también tener menor peso en general. Pero entre eso muchas otras cosas también, muchas otras patologías, porque lo mismo también no entra el suficiente oxígeno a su organismo. Ellos, o nos agreden más a veces los que somos fumadores pasivos, que estamos a, a, en la periferia del fumador propiamente. A veces somos más agredidos nosotros que todavía ellos que, nos, que son fumadores. Con imágenes de Miguel Santoyo, Clara Aragón, Mega Noticias.